Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para That's Not My Neighbor. Han actualizado el juego, han sacado la versión 1.1. Muchas gracias a todos los que me habéis avisado porque yo no me había enterado, la verdad. Salió ayer mismo, así que viene recientita. Por lo que he visto, hay un nuevo modo de juego. El modo pesadilla. Nosotros ya hicimos el modo arcade y ahora tenemos este nuevo modo que nos dice: no recomendado para jugadores nuevos. Los doppelgangers te asesinan inmediatamente después de dejarlos entrar. Espera. Hay algo raro con los vecinos. Chester ha vuelto y es malvado. Vale, aquí empieza. Ya sabe qué hacer. Bueno, sí, en realidad sí. Aunque en realidad ahora no me acuerdo tanto de todo. Febrero 1955. Es como que la oficina está... Saludos, humano. Es como que la oficina está... mucho más... ensangrentada. Hay problemas. Pero espérate, eso te iba a decir. Porque igual ahora les tengo que dejar. Este es William Afton, Orcus Dispater. Esto es Springtrap, ¿no? Igual ahora se trata de que los vecinos están rarillos, ¿no? Esta no está en la lista, de todas maneras. O sea, entiendo. Míralo, ahora los vecinos son zombies. Oh, qué pasada. Este parece un elefante. Aquí está. ¡Wow! Este es el lechero. Son versiones como zombies o demoníacas de todos los vecinos. ¿Cómo mola este? ¡Holy shit! Vale, no está en la lista. Eso lo sabemos. Y la he visto por aquí. Mentira, no era aquí, era en el segundo piso. Sepulturera. Apariencia, nariz redonda, varias cicatrices, cabello rizado, cabeza redonda y cejas delgadas. La cosa es que ahora tengo que fijarme, porque no me sé su... Vale, la identificación, por cierto, vamos a echar un vistazo. Caduca, vale, estamos en regla. El logo bien. Niogoza. Gioza, parece que se llama Gioza. Vale, vamos a decirle que la identificación está correcta, la apariencia parece que correcta, no hay solicitud de ingreso y no está en la lista de odio. Aquí está mi solicitud de entrada. No estoy en la lista porque tuve que sepultar un cuerpo de emergencia. Mirad, los tornillos son ojos. Oh, es brutal. Vamos a ver esto. Gioza Cemog, piso 2, apartamento 1. Soy residente de este círculo astral. Salí a sepultar humanos. A ver... Supongo que la podemos dejar pasar. Si no, lo vamos a saber al momento. Podría haber llamado. En realidad. Oh, tendría que haber llamado. Saludos, humano. Esta es la nueva versión del lechero. ¿Verdad? Sí, ¿no? Yo diría que sí. A ver, este yo creo que no estaba en la lista. Yog-Sothoth. Soy residente de este círculo astral. Mi apartamento es el 4 del segundo piso. 4. Yog-Sothoth. Vampirismo. Nariz larga, argolla en nariz, ojos sombreados, cabello corto, tiene colmillos. Claro, la cosa es que el color de los ojos y todo. Las fotos coinciden. La cosa es, no hay identificación, la apariencia sí. Y no está en la lista de hoy. Aquí está mi identificación. No estoy en la lista porque tuve que hacer un vampirismo de emergencia. Es vampiro. O sea que eso nos cuadra. La fecha nos vale. El logo parece estar bien. Vale, pero lo que podemos hacer, y lo vamos a hacer, es llamar. 1346. 1346. Hola, habla Quachil. Yog no se encuentra en casa. Vale, supongo que le podemos dejar pasar. No me ha matado. Quiero ver qué ocurre. Una, si me matan. ¡Holy shit! Es como Medusa. Saludos, humano. Quiero ver qué pasa. Una, si me matan. Y dos. ¿Cómo mola? Se le mueve el pelo.
Esta sí que está. Subniguraz. Si tengo que mandar alguno al hoyo. Pero de momento es que todos se parecen. La fecha está bien, el logo está bien. Subniguraz. Piso 2, apartamento 3. Genera hambruna. Tatuaje en la frente, nariz pequeña, sonrisa grande, 7 serpientes en la cabeza. Cabeza redondeada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me está cuadrando. La cosa es que no tiene la solicitud de ingreso. Aquí está mi solicitud de entrada. Soy residente de este círculo astral. Mi apartamento es el 3 del segundo piso. Creo que está correcta. Es brutal los diseños. Vamos a cerrar porque aquí más que nunca yo creo que hay que tener cuidado. ¡He muerto! ¡Oh, no! ¿Qué tenía mal? Registro. ¡Ey! ¡Le he liado! ¡No! Y he salido del juego. Aquí estoy de nuevo. Porque sin querer he cerrado. La cosa es que otra vez he vuelto a tener el problema de ejecutarlo en mi ordenador. No sé si es por el antivirus o por qué. Y este nuevo juego lo estoy ejecutando en el otro ordenador. Lo digo porque no tengo todos los logros que conseguí. Saludos, humano. Wow, es brutal. Es muy, muy creepy. Yang Lu, Wang Diyu. Piso 3, apartamento 1. Yunglang Diyu. Princesa muerte. Nariz pequeña, dientes en las mejillas, cejas delgadas. No tiene pupiles, no pupilas, dientes afilados. Cejas delgadas. La fecha nos vale. Soy residente de este círculo astral. Mi apartamento es el 1 del tercer piso. Sí. Creo que no tengo nada por la que... Puedo llamar. 1425. Vale. ¿Aló? Es que a la otra, por ejemplo, no he podido llamar. No había nadie. Hola, habla Sir Orcus. Jan Lowe no se encuentra en casa. A ver, que técnicamente lo sabemos porque está en la lista de admisión. Eso quiere decir, supongo, que está por ahí fuera. ¿Me muero? ¿Me he muerto? Quiero ver qué he hecho mal. A ver si esta vez... Vale. ¿Qué es lo que ha pasado? Clic para ver detalles. La pesadilla gana. ¡Dientes extra! ¡Holy shit! No me he fijado. Venga, vamos a intentarlo. Pero claro, hay que tener en cuenta que este es el modo difícil. O sea... Va a ser más difícil. Nada, me cuentes tu vida. Wow, hay un montón. ¡Oh, oh bien! Está Orcus Dispater. ¡Holy shit! Saludos, humano. Son muy creepy. Y creo que este ni siquiera está en la lista. ¿Quién eres, fiera? Barbatus Barrabán, cazador de humanos. 15 picos. Tócate las narices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nariz pequeña. Dos tatuajes. Dientes grandes. Ojos pequeños. Me cuadra. Soy residente. Mi apartamento es... Nanana. Pero este creo que no estaba en la lista, además. Vale, no tienes identificación y no tienes lista de hoy. Aquí está mi identificación. No estoy en la lista porque tuve una cacería de emergencia. Vale, es una buena excusa. Barrabán. Barbatos Barrabán. Hay que fijarse mucho más y contar las cosas. Vamos a decir que sí que eres. Podría haber llamado, no he llamado, la verdad. ¿Me vas a matar? ¿What? ¿Qué he hecho? ¿Cómo? ¿What? La primera vez lo he hecho mucho mejor. Me tengo que fijar, o sea, hay que estar muy finos. A ver. Clic para ver detalles. Número de ID falso. Buah, es que esto nunca me fijo, la verdad. Yo creo que ya os habéis dado cuenta en mis vídeos.
¡Son muchos números! Supongo que habrá que empezar a mirarlos. Me da pena porque estaba William Afton. ¡Oh, oh yes! Orcus Dispater, espero que venga. Bueno, ¡oh! ¡Hola! ¡Mira quién nos ha salido! Este es el secreto. Apellido del hombre detrás del verdadero rostro de la máscara más conocida por los internautas. Apellido del hombre es del verdadero rostro de la máscara más conocida por los internautas. Lo que pasa es que... uf. Igual lo puedo preguntar en internet. ¿Puedo probar a poner estas preguntas en internet? He estado buscando en internet y fíjate que lo había pensado. Digo, el de Guy Fawkes, el de la máscara que utilizan en V de Vendetta. Entonces, técnicamente sería Fawkes. ¿Responder? ¡Correcto! ¿Qué número te daría la victoria en un concurso de escribir el número más grande según las reglas convencionales del sistema romano? Nuestro amigo Google. Aquí tengo una duda, porque no sé si me lo está queriendo que lo ponga en números convencionales o en números romanos. O sea, en la notación tradicional es esta. ¡Incorrecto! Es que a lo mejor quiere que lo ponga en números romanos. ¡Ah! Claro, o sea, yo le estoy poniendo el número al que equivale ese número romano en los números convencionales. Saludos, humano. Klaugerfaun, piso 2, apartamento 1. Ocultista. Tiene una trompa, un tatuaje, dos colmillos y orejas grandes. Un tatuaje, dos colmillos, orejas grandes. Un tatuaje. Claro, por ejemplo, los pendientes no los puedo contar. 2, 3, 6, 8. Vamos a ver los dos últimos. 2, 3, 6, 8. Vale. Está en la lista. Vamos a decir que no me estás dando ni solicitud. No, solicitud es lo que no me está dando, ¿no? Aquí está mi solicitud de entrada. Soy residente de este círculo astral. Mi apartamento es el 1 del segundo piso. Klaugerfaun. Creo que se corresponde. Pero vamos a llamar de todas maneras. 5, 1, 2, 3. Es una pena no haber podido responder correctamente. Hola, habla Gioza. Klaugerfaun no se encuentra en casa. ¡Para adentro! ¡No me mates, por favor, no me mates! ¿What? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo? O sea, me voy a tener que poner muy en serio. O sea, está siendo muy difícil. ¿Qué he hecho? ¡Ojos falsos! No me acuerdo. Es que claro, como encima todos tienen aspectos nuevos y son aspectos muy raritos. Venga, esta es la buena. No me cuentes tu vida. Oh, ahora no tenemos a William. Pero bueno, puede ser que venga aún así. Contémplame, mortal. Es Drugia Fleuriti. Tiene manos. ¿Qué piso se supone que eres? Piso 1, apartamento 1. Diseña pesadillas. 1989. 1989. 24 dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo puede ser que tenga 24 dedos? Tendría que tener 20, ¿no? 24 dedos. Muchos ojos. Nariz pequeña. Usa pendientes. Manos en la cabeza. ¿Cómo puede ser que digan que tiene 24 dedos? No entiendo. ¿Dónde tiene más dedos? O sea, a ver, entiendo que tiene que tener más dedos por el cuerpo, pero que yo vea, veo 20, ¿no? Porque son 4 manos de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Ah, no! Que tienen 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Estás en la lista. Necesito que me des
Tu solicitud de ingreso. Aquí está. Apartamento 1 del primer piso. Druga Fluretti. Ah, bueno, luego aquí tiene otras cosas. Tiene como muñoncitos. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Los pendientes! ¡Los pendientes! ¡Usa pendientes! ¡Te he pillado! ¡Peligro! ¡Tenemos a un monstruo! Se acaba de comunicar con el DDD. Se ha enviado un grupo de agentes a su edificio. Por favor, espere a que se ejecute el protocolo de limpieza. Protocolo de limpieza completado. Puede continuar con su trabajo. ¡Largo de aquí! Estupendo. ¡Siguiente! ¡Holy shit! Saludos, humano. Es brutal, ¿eh? Este creo que estaba en la lista. Daga Krumkrauts. Hola, Draga Krumkrauts. Dogda. Aquí pone Dagda. Y aquí pone Dogda. ¿De qué piso se supone que eres? Piso 3, apartamento 4. Es Dagda. Y aquí es Dogda. Te he pillado. Te he pillado. Soy residente, mi apartamento es el 4 del tercer piso. Eso está correcto. ¿Ves? Ahí pone Dogda. Dogda. Y tiene que ser Dagda. Me estás intentando. Espanta almas. Usa sombrero, costuras en la boca, cabeza grande, usa una máscara. Es como si fuera un espantapájaros, ¿no? Ni tu identificación ni tu solicitud de ingreso están correctas. Está perfecta. Mi solicitud está perfecta. Pues te vas al hoyo, fiera. 3, 3, 1, 2. Hemos activado el modo... El modo detective. ¡Eh, no me cuentes tu vida! ¡Cuentes tu vida! ¡Fuera! ¡Largo de aquí! Siguiente. Vaya pelos me traes. Saludos, humano. Quachil Utaus. Quachil Utaus. El apartamento es el 4 del segundo piso. Quachil Utaus. 6463. 6463. 9 ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Levita. Está levitando, se está moviendo. Tiene un halo. ¡No tienes ningún halo! ¡No tienes ningún halo! Habla por telepatía. Ahí tiene un halo y aquí no lo tiene. ¿Mi apariencia? Todo está perfecto con mi apariencia. Lo puedo ver con cada uno de mis ojos. Temo que tenemos otro claro caso de doppelganger. No se me está pasando ni una. Pero esta vez hay que prestar mucha más atención a lo que te dicen en la descripción. Porque te la pueden liar hasta que no me cuentes tu vida. Hasta con el número de ojos o de dientes. ¡Largo de aquí! ¡Siguiente! ¡Ay! Esta tiene los pendientes. Contémplame, mortal. Trugia Fluretti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde estaba? ¿Dónde vivía esta? Piso 1, 1. Trugia Fluretti. Trugia Fluretti. 1, 9, 8, 9. 1, 9, 8, 9. DDD. DDD. Vale. 24 dedos, muchos ojos. Nariz pequeña. ¡Eh! Vale. No parecía tan pequeña. Manos en la cabeza.
Puedo llamar 1152. 1 5 2. Habla Shethbet. Drugia no se encuentra en casa. ¿Nos fiamos? Tengo miedo. Que vamos bastante bien. Por favor, no me mates. ¡Oh! No me he matado. Me han dado un logro. Salve Mortalis. ¿Qué logro es ese? Esta está. Chuchilvara Lobset Beef VIP. Ah, que es VIP. Es VIP. What the fuck. Sale un número. Igual este es el número romano que hay que poner. O sea, es porque los números están en romano. Entonces, claro, no sé si la tengo que dejar pasar o no. Cuando es VIP, ¿qué hago? Esta es VIP. Claro, es que no sé si... Vir serpentem sole obtulit et salutem deprecatus est. Entiendo que esto está en latín. Voy a traducirlo. Tengo varias traducciones. El texto, primero, dice: el hombre ofreció una serpiente al sol y pidió salud. La mujer ofreció una caña al sol y pidió alegría. Movido por la compasión ante la tristeza que dominaba la tierra de estas dos personas, nació un dios. Luego, el apartamento es 666. Y esto lo he intentado traducir... Pero la yo creo que es porque lo traduce como por dígitos. Pero es que no sé, no puede ser por números individuales. La cuestión es como que el hecho de que haya un palito aquí y otro aquí no me hace la conversión bien. Y no sé, yo también no estoy tan puesto en las reglas. Porque sé que cuando está por delante es que le restas. Y si estuviera por detrás quiere decir que se lo sumas. Pero como hay uno por delante y por detrás, supongo que por eso se vuelve un poco loco, ¿no? Vale, lo que no sé... Honestamente, la voy a dejar pasar, porque es VIP. Pero igual me va a matar, ¿no? ¡Ah, no me mata! Es una buena VIP. Saludos, humano. Este parece cantante de Kiss. Teutates Taranis. Teutates Taranis. Piso 3, apartamento 3. Salí a aniquilar cosas. Teutates Taranis, aniquilador. Tatuajes en la cara. Mirada seria. Nariz delgada. Dientes afilados. ¿Qué dientes afilados? Cabello largo. Supongo que para eso le tengo que hacer hablar, a lo mejor. Dientes afilados. O a lo mejor se refiere a esto, ¿no? A las puntas afiladas. Vamos a llamar 4242. 2 4 2. Hola, habla Apuch. Teutates no se encuentra en su casa. Mirada seria. Le voy a decir que la identificación está mal. Tiene los dientes afilados. Los tiene afilados. Cabello largo, nariz larga, mirada seria, tatuajes en la cara. Me cuadra bastante. Creo que puedes pasar. ¡No me mates, por favor! ¡Uf! ¡Uf! Saludos, humano. Dagda Kromkrauts. Vale, este sí que lo tiene bien puesto. No, está mal también. Ah, sí, Dagda. Dagda Kromkrauts. Dagda Kromkrauts. Piso 3, apartamento 4. Dagda Kromkrauts. Espanta almas. Salí a espantar unas almas. Dagda Kromkrauts. Está bien el logo. 3219. 3219. Usa sombrero. Lleva sombrero. Costuras en la boca. Tiene costuras en la boca.
Cabeza grande. Tienes una buena almendra. Usa una máscara. Usas una máscara. Vamos a llamar a su bro. A Izanami Yomi. 4258. 4258. ¿Aló? Hola, habla Izanami. Dagda no se encuentra en casa. Tengo miedo de liarla. Chrome Crouch. Dagda Chrome Crouch. Yo lo veo bien. Por favor, no me mates. Por favor, no me mates. ¡No! ¡Con el bien que íbamos! Quiero llorar. Pero quiero saber qué ha pasado. Doubles capturados, 3. ¿Fecha de expiración? Yo juraría que me he fijado. Y el año estaba bien. Voy a comprobarlo, que he hecho mal. Ya lo he visto, el mes era 13. ¡No me cuentes tu vida! Vamos a intentarlo, quiero conseguirlo. Es muy difícil. Esto de las manitas, ya había gente que lo tenía. Saludos, humano. Saludos. Zoz Omog. Piso 2, apartamento 2. Ritualista, sonrisa grande. Nariz grande. Manitas en la barbilla. Cabeza puntiaguda. Me cuadra. Zoz Omog. Está en la lista además, creo, ¿no? 3 del 74. 8947. Mi apartamento es el 2 del segundo piso. Creo que estás correcto. Total, eres el primero, me das poco miedo. Vale. Saludos, humano. Creo que le falta una serpiente. 2, 3. Tiene que tener 7 serpientes y solo tiene 6. Eres un doppel. 3, 3, 1, 2. A ver, ya a las malas me voy aprendiendo las vainas. Igual le podía haber preguntado por la serpiente. En vez de matarla directamente. No me contéis vuestra vida. Pero vamos, es que hay que fijarse en todo. O sea, es muy sutil algunas cosas. Saludos, humano. Esta no está en la lista. 4 del 68. Yang Lo Wan Diyu. Piso 3, 1. Nariz pequeña. Dientes en las mejillas. Pero tiene que tener 3 y 2. 3 y 2, 3 y 2, vale. Cejas delgadas. No tiene pupilas. Dientes afilados. ¿Pero eso es al hablar? Princesa muerte. Vale, vamos a decir que no está en la lista. Debe haber un error, porque sí debería estar en la lista. Creo que te voy a matar, porque no estás en la lista. Tres, tres, uno, dos. ¿Está correcto? Bueno, es claro, es que no lo voy a saber hasta el final. No me cuentes tu vida. Si la mato, simplemente voy a seguir jugando. Pero bueno, supongo que lo puedo completar, pero con peor puntuación. ¡Wow, wow, wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Ese es un poco como el monstruo de Frankenstein, ¿no? Sedbeth Serbeth. Piso 1, apartamento 1. Devorador de almas. Cicatriz en la cabeza. La tienes. Mira, ya se ha quedado el zurullo ese ahí en la pared. Nariz pequeña. Sonrisa grande. Dos tatuajes. Dos tatuajes. Cicatriz en el pómulo izquierdo. Me cuadra tu aspecto.
3325 3325 5968 5968 10 de 1970, sí. Salí a consumir unas almas. Creo que es tu devorador de almas. 1152. Y está aquí, ¿no? Venga, vamos a llamar. 1152. ¿Aló? No se encuentra en casa. Tengo miedo. Vamos a decir que estás bien. Sedbet Servez. Sedbet Servez, está bien. Venga, para adentro. ¡Siguiente! ¿Va a estar eso ahí todo el rato ya? ¿What? ¿What? ¿Qué he hecho? Mira, ¡ay! Me he cargado a un vecino. O sea que la chica sí que tenía excusa. Cicatriz falsa. Me han dado un nuevo logro. Logros. Termina una partida vivo. Eso no es, claramente. Elimina a un vecino, vale. Pero antes me dieron otro logro nuevo. Claro, no tengo los logros de la otra partida porque eso es en otro ordenador. Ah, página 2. Recibe a la enfermera como VIP. Vale, estos son los nuevos. Ok, guay. Aquí estamos, en la definitiva de las definitivas. ¡Cállate la boca! Este ya estaba. 4242 VIP. Este ya te he visto muchas veces. Piso 3, apartamento 1. Yang Low Wan Diyu. Yang Low Wan Diyu. Y no estás aquí, así que ni identificación ni estás en la lista. Aquí está mi identificación. Debe haber un error, porque sí debería estar en la lista. 84 Yang Low Wan Diyu. 8466 1425. Vamos a llamar. 1425. Si este me dice que no está, supongo que aquí es cuando hay que llamar, ¿no? No, o sea, cuando tienes dudas y cuando no está en la lista. Hola, habla Orcus. Yang Lu no se encuentra en casa. Vale, vamos a comprobar bien el aspecto. Nariz pequeña, dientes en las mejillas. Tiene que tener 5 además. Cejas delgadas, no tiene pupilas. Dientes afilados. Vamos a preguntarle por algo. Los tiene afilados, ¿no? Vale, venga. ¡Para adentro! ¿Me vas a matar? Bien. ¡Ey! Hola. Apellido del hombre verdadero, bro, de la máscara más conocida por todos los internautas. Vale. Es Fox. Esto lo sabemos. Correcto. Y ahora voy a intentar buscar otra opción para esta respuesta. Voy a probar a poner el mismo número. Pero lo voy a poner con notación romana. Incorrecto. Hasta luego. Adiós, crack. Siguiente. He dicho siguiente. Vale, saludos, humano. Este creo que estaba en la lista. Claugnar Faun. Claugnar Faun. Se supone que eres del piso 2, apartamento 1. Piso 2, apartamento 1. Claugnar Faun. Tiene una trompa. Correcto. Un tatuaje. Correcto. Dos colmillos. Bueno, tiene chiquitines. ¡Oh! Tiene más colmillos de los que debería tener. Claugnar. Te vas al hoyo. 3-3. 1-2. Es mucho más difícil este modo de juego. Lo cual está muy bien. O sea, ha conseguido hacer algo diferente. ¡Que no me cuentes tu vida! Gracias. Largo de aquí. ¡Siguiente!
No confíes en ellos. Vale, creo que esto es un código. ¿Puede ser? Y me está poniendo un link. Vale. No confíes en ellos. Vale, voy a abrir el link. He intentado entrar en el sitio, no sé por qué no me deja entrar. Ah, se va. Hasta luego. Vale, es una especie de logro. Esto parece como algún tipo de código. Si alguien puede ver cuál es el código o qué se puede ver ahí, que nos lo ponga en los comentarios, por favor. Vale, este estaba en el piso 2, ¿verdad? Claugnar. Chaugnar Faun. Chaugnar Faun. Ocultista. Tiene una trompa. Un tatuaje. Dos colmillos. Orejas grandes. Yes. Pero me falta tu identificación, fiera. What? No me dejan identificar. No me dejan. What? Ah, tengo que poner más de una. Si no, no me dejan. ¡Ahora sí! Aquí está mi identificación. 1 de 1971. Chaugnar Faun. Chaugnar Faun. Chaugnar Faun. BDD. 2368. 2368. 4569. 569. Tiene buena pinta. Me pasa. ¡No me mates, por favor! Siguiente. Siguiente. Bien. Este es nuevo. Saludos, humano. Es nuevo. Abducius Morail. Abducius Morail. Oh, la fecha está mal. Abducius Morail. Vale, se lo voy a decir. Podría mutilar tus ojos en este momento. Parece que no te funcionan bien. ¿O es que no ves que mi identificación está perfecta? Pues tú no ves que te vas al hoyo. 3, 3, 1, 2. Gracias. Adiós. No me cuentes tu vida. Este pinta bien, este pinta bien. Puedo continuar con su trabajo. Gracias, caballero. Siguiente. Tiene más cuernos de... Además, a este ya le he dejado pasar, al auténtico. Tiene dos cuernitos ahí. 3, 3, 1, 2. Pues ya he dejado pasar al auténtico. Y en otras circunstancias puedes dudar si has dejado al bueno o no, porque como te matan al final, pero aquí te matan al momento. O sea que si he dejado pasar a uno y no me han matado, es que es el auténtico. Eso puede ser un fallo a lo mejor en cuanto al el algoritmo del juego. Aunque bueno, también puede ser que haya gente que no se dé cuenta de estas cosas. Entonces tampoco tiene por qué ser un fallo. Saludos, humano. Esta es nueva. Esta no nos había salido hasta ahora. Istar Ereskigal. Istar Ereskigal. Istar Ereskigal. Es el 2 del tercer piso. No, no tiene compis. Istar Ereskigal. Causa plagas. Nariz larga. Tiene la nariz larga. Sonrisa larga. Sonrisa larga. Cabeza redonda. Bueno. Cabello rizado. Más o menos. Ojos grandes. Puedo llamar. 4122. Por asegurarme. Es que ya me da miedo. Si contesta a alguien, obviamente es que esta no es. Eso suena más como si me hubieran cortado, pero entiendo que... 49452. 9452-8896. Istar Ereskigal. Istar Ereskigal. Yo la veo bien. Dentro de que la veo fatal. Se corresponde, ¿no? No me mates, por favor.
Como me mate esta ya... lloro. ¡Oh! Contempla, mortal. Drugia Fleureti. Drugia Fleureti. Drugia Fleureti. La fecha bien, logo bien. Drugia Fleureti. ¿He dejado pasar a su marido? No. Vale. O sea, no tendría que haber nadie en casa. 24 dedos. O sea, 6, 6, 6, 6. Muchos ojos. Lo consideraría con muchos ojos. Nariz pequeña. Nariz pequeña. Usa pendientes. Eso es lo primero que me he fijado. Manos en la cabeza. Vaya. 1152. Vamos a llamar. 1152. No debería contestar nadie, en realidad. Técnicamente están los dos fuera. Eso cuadra. Drugia Fleureti. ¿Vemos algo raro? Oh, sí, no veo nada raro. No me mates, por favor, no me mates. Oh, oh. Saludos, humano. A este ya me he cargado a uno. Abducius Morail. Se tiene la ficha bien puesta. Abducius Morail. Su nombre me parece muy largo. Abducius Morail, piso 1-3. Soy idiota. Piso 1-3. Abducius Morail. Mutilador. Cicatriz por nariz. Cicatriz por nariz. Tiene perforaciones. A ver. Si no me das más datos. Párpados estirados. Sí. Sonrisa grande. Sí. Me cuadra. Abducius Morail. Vamos a mirar. Este le voy a mirar la identificación entera. Porque ahora ya empiezo a tener miedo, ¿vale? 7637. 7637. 6474. 6474 6474 8675 8675 5513. Voy a llamar. Porque no debería haber nadie en casa. Ay, porque no da señal. Directamente corta, entiendes que son, es que no hay nadie. Abducius Morail. Abducius Morail. Holy shit, estoy cagado, ¿eh? Me pase usted. No me mates, por favor. ¡No! ¿What? ¿Cómo? ¿Qué tenías? He capturado a tres. ¿Qué tenías? ¿Ojos falsos? ¿Ojos falsos? No me he dado cuenta de eso. Quizá esta sea la definitiva. Vale, tenemos estos cuatro. Orcus Dispater. Me gustaría verle, porque yo creo que ese es claramente... Springtrap. Dagda Chrome Crouch. Dagda Chrome Crouch. Piso 3, apartamento 4. Piso 3, apartamento 4. Dagda Chrome Crouch. Usa sombrero. Lleva sombrero. Costuras en la boca. Tiene costuras. Cabeza grande. Buena almendra. Usa una máscara. Usa una máscara. A ver. En principio me cuadra todo. 3219. 3219. O sea, lo tienes todo en regla. Eres muy feo. Pero Dagda Chrome Crouch, el nombre está bien. Vamos a decir que estás bien. No me asesines. ¿Me asesinas? No me asesines. Bien. Vale.
ni me lo pienso. Quiero decir, 3, 3, 1, 2. ¿Por qué? Porque, o sea, si aquí si dejas pasar a uno que no es, te matan. Y no puede haber dos iguales. Así que, ni quiero saber qué me quieres contar. No me cuentes tu vida. Gracias. Largo de aquí ahora. Puede continuar con su trabajo. Siguiente. Contempla, mortal. Vale, esta está. Drugia Fleureti. Drugia Fleureti. Piso 1-1. Drugia Fleureti. Muchos ojos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene los pendientes. La nariz pequeña. Me cuadra, ¿verdad? Me cuadra. Manos en la cabeza. Usa pendientes. Tu identificación. Aquí está mi identificación. 4 de 1968. Drugia Fleureti. 1989. 1989. Yo creo que está bien. Venga, let's go. Puede pasar. ¿Me vas a matar? Eres el tercero, fiera. Ya está, 3-3-1-2. ¿Será el juego que me lo quiere poner fácil? No seré yo el que me queje. No me cuentes tu vida. Venga, gracias. Pero ahora largo. Largo de aquí. De la lista me quedan dos. Siguiente. A esta ya la he dejado pasar, ¿no? Vamos a ver por qué esta está mal. ¿Qué tienes mal? ¿Qué tiene mal? Yo ya... 1-1-5-2. Está ya, ¿no? Ahora no me acuerdo, pero que vamos, sí. Es que ya me están haciendo dudar porque los estoy viendo tantas veces repetidos. He dejado pasar a una de estas. Hola, habla Drugia. Seth no se encuentra en casa. Ya. Sé que tu marido está en la lista. Pero ¿y esta qué tiene mal? O sea, ¿esta por qué? 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6, 1-2-3-4-5-6. Es que... Ah, es la cabeza, ¿no? No. Cuatro dientes. What? Drugia Fleureti. Drugia Fleureti. Te tengo que matar. Pero, sinceramente, quería comprobar. Ver qué es lo que tienes mal. Pero claro, no puede haber dos iguales. ¿Será el juego ayudándome? Porque llevo aquí mucho rato. Puede continuar con su trabajo. Gracias, caballero. Siguiente. ¿Estamos locos? Me han salido 3 de cada. ¿What? ¿Es el juego ayudándome? Pues que... Bueno, podría haberme fijado para intentar aprender qué es lo que tiene mal. Porque ha habido algunos. Es que no sé si os lo habré enseñado, pero hay uno que me han puesto que tenía ojos falsos. Porque llevo... ¿What? Ha habido uno que me han puesto que tenía ojos falsos. Y he mirado la grabación. Y os prometo que yo no le veía ningunos ojos falsos. ¿Habré conseguido romper el juego? ¡Que no me cuentes tu vida! Puedo continuar. Mi trabajo básicamente es dejar a todo el mundo fuera. Siguiente. Es William Afton o Springtrap. Saludos, mortal. Orcus Dispater. Vale, piso 3, apartamento 1. Orcus Dispater.
Colecciona pieles. Usa una máscara. Usas una máscara. Ojos luminosos. Diría que son luminosos. Sonrisa larga. Podríamos decir que es una sonrisa larga y que tienes la piel oscura. Orcus dispater. Orcus dispater. Orcus dispater. 11 de 1967. Le veo correcto. Colecciona pieles. 6325. 6325. 2598. 2598. 8964. 8. Espera, 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 espera. 4964. 4964. Vale, a ver. 2598. 2598. 4964. 4964. Llamo por asegurarme. Es que tengo miedo. Porque ya yo creo que debemos estar cerca de conseguirlo. Pero le veo correcto. 1425. 1425. Así que claro, las otras veces, como básicamente eran humanos, entonces cuando tenían rasgos de monstruos era tremendamente obvio. Habla Jan Low, su compi. Orcus no se encuentra en casa. Creo que te vas para adentro. Espero que no hagas de las tuyas. Que si no le prendo fuego al edificio. ¡Oh, no me ha matado! Saludos, mortal. Este me la liaron por cicatriz falsa. ¿Te lo puedes creer? Tiene una cicatriz. Sedbeth Serveth. Sedbeth Serveth. Sedbeth Serveth. Sedbeth Serveth. Vale. Tu apariencia. Cicatriz en la cabeza. Vale. Nariz pequeña. Nariz pequeña. Sonrisa grande. Sonrisa grande. Dos tatuajes. ¿Sí? Cicatriz en pómulo izquierdo. Pero este me la lió una vez. Vale, no tienes tu solicitud de ingreso. Aquí está mi solicitud de entrada. Sedbeth Serveth. Soy presidente de este círculo. Salí a consumir unas almas. Me cuadra, ¿no? Devorador de almas. Sedbeth Serveth. 3325. 3325. 6994. 6994. 5968. 5968. Vamos a llamar. 1125. Aunque ya llamé antes y me dijo que no estaba. Pero esto alivia mi TOC. Y que tengo miedo. Es que llevo mucho rato intentando completar esto. ¿What? ¿What? Si yo llamé a Drugia. ¿Por qué Drugia no responde ahora? 1152. 1152. Igual no me dejan volver a llamar a un sitio si ya he llamado. Hola, Drugia. ¿Qué estabas en el baño antes? Seth no se encuentra en casa. Estaba haciendo caquita. Creo que te vas a ir para adentro. No mates a nadie, por favor. Bueno, no mates a mí. Tengo pánico, ¿eh? Es que ha habido algunas que de verdad yo no sé cómo... ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Quieres jugar un juego? Por cierto, este me ha... ¿Y si le digo que no? Este me ha salido ya varias veces. Y muchos me habéis dicho que por qué no juego este juego de este creador, que es el primer juego que hizo hace mucho tiempo en el canal. Y siempre os lo he dicho, y lo he dicho en varios vídeos. Yo este juego le jugué hace más de un año, cuando salió, en un 3 juegos de terror en un mismo vídeo. Sí, sé que ahora la gente lo está jugando porque como se ha hecho popular este juego, está jugando este juego. Vamos a jugar, listo, ahora presta mucha atención, que solo explicaré un... Vale, vamos, me callo. Jugaremos con cartas, gana quien se quede sin cartas. Vale. Tomaremos turnos y solo podremos usar una carta por turno.
Solo se puede usar una carta mayor o igual a la que está en juego. O bien alguna de las cartas comodín. J, Q, K o A. Cualquier carta le gana a un comodín. Si no puedes usar una carta, deberás tomar una de la baraja. Si puedes jugar la nueva carta, entonces úsala. Vale, no me he enterado. Ha habido una cosa. De lo contrario, tu turno termina hasta que tengas 6 cartas. Jugaremos al mejor de 3. Buena suerte. Vale. Hay un 9. Quiero revisar las normas. Un segundo. Juraría que tengo. Esto no sé qué es, más 1. Voy a ponérselo. Ah, le he hecho robar, ¿no? Me ha puesto un 3. Puedo jugar mi 4. Me ha puesto un 9, pero ahora tengo 2 comodines. Así que puedo jugar mis comodines. He ganado. ¡Oh, yes! Siguiente ronda. En esta ronda empiezo yo. Vale. Tengo comodines. 9. Comodín. Me ha puesto otro comodín, así que voy a jugar mi 2. O va a ganar él. No puede hacer nada, literalmente. O sea, siguiente ronda. He jugado las cartas que tenía. Vale, ha puesto un 9. Voy a jugar un... Voy a jugarle un 10 porque así él probablemente me va a jugar un... Oh, no, me ha jugado para robar. Vale, pues voy a jugar un 6. Otro 6. Puedo jugarme otro 6. Vale, mi 7. Vale, y él tenía un comodín. Voy perdiendo. ¡Fin del juego! ¡Y voy a morir! ¡No he podido hacer nada! He capturado 5 doppels. No he matado a ningún vecino. Doppels que ingresaron 0. Pero la pesadilla gana porque me ha ganado el payaso. Pero yo no podía hacer nada. Yo no podía hacer nada. ¡No me lo puedo creer! Pero yo quiero conseguirlo. Quiero completar un nivel. Vale, tenemos a estos. Hola, buenos días. Saludos, humano. Exael Lanithro. Exael Lanithro. Vale, se supone que eres del 1-2. 1-2. 15... A ver, 15 picos, no. 15 agujas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vale. Cejas punteadas. Cejas punteadas. Barbilla prominente. Ojos cansados. Sí. Dientes afilados. A ver ahora cuando te pida la solicitud de ingreso. Los tiene afilados. Exael Lanithro. 6, 9, 8, 6. 8, 9, 8, 6. 6, 9, 8, 6. 8, 9, 8, 6. Vale. Vale, pues al hoyo te vas, fiera. Porque tu identificación no está perfecta. 3, 3, 1, 2. Siguiente, ya. No me cuentes tu vida. Vale, protocolo de limpieza completado. Puede continuar. Venga, next. Saludos, humano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero la nariz creo que la tiene mal. No, la tiene bien. Cejas punteadas. Ojos cansados, dientes afilados. 8, 9, 8, 6. 8, 9, 8, 6. Exael Lanithro. 11, 1900. Creo que estás bien, ¿no? A ver, voy a decir. Vale, es verdad que está perfecta. Quería ver cómo tenía los dientes. Es que no sé si hay que hacerles hablar para ver lo de los dientes. No sé si se refieren a esas cosas. Venga, siguiente.
persona, crack. No me cuentes ni tu vida. 3, 3, 1, 2. Fuera de aquí. También, la próxima vez que venga el payaso, puedo decirle que no quiero jugar. No me cuentes tu vida. Vale. Siguiente. Saludos, humano. ¿De qué piso eres? 1-4. Nariz pequeña y puntiaguda. Lo tenemos. Tienes 7 cuernos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vale, luego tiene el floripondio. Usa pendientes. Lo tenemos. 3 tatuajes. 1, 2 y 3. Dientes afilados. Ahora lo vemos. Y te llamas Anazarez Anazarel. Anazarez Anazarel. Anazarez Anazarel. La fecha bien. Anazarez Anazarel. Primer piso. Correcto. Correcto, ¿verdad? Bien. A ver, identificación. 9876. 9876. 4356. 4356. 3 de 1969. Vamos a verle los piñujos. Los tiene afilados. Es tu primer día humano, mi nariz está perfecta. Venga, pasa. ¡Siguiente! A no ser que me mates. No me ha matado. Venga, no me cuentes tu vida. Vamos a ir aligerando. 3, 3, 1, 2. Vale. No me cuentes tu vida. Gracias, gracias, gracias. Largo de aquí, por favor. Largo de aquí. No me molestes más. Siguiente. Saludos, humano. Yog Sazonoth, piso 2-4. Yog Sozoth. Yog Sozoth. Fecha bien. Luego bien. Yog Sozoth. Segundo piso, vale. Nariz larga. Sí. Argolla en nariz. Sí. Ojos sombreados, sí. Cabello corto. Sí. Tiene colmillos. Sí. A ver, vamos a ver tu identificación. 6895 6895 4746 4746 4823 4823. Está correcto. Parece. Parece que estás correcto. No mates a nadie, por favor. A mí incluido. Siguiente. Bien. Hola. Hola. Vale, a ver. Este le sabemos. Fox. Correcto. Y ahora este sé que no es ni con el número auténtico ni con el número romano el que había puesto. Así que voy a buscar, a ver, voy a buscar en otras fuentes. Una cosa que he visto en algunos sitios es que lo ponen con una coma. Es que estoy buscando. Incorrecto. No, no veo que los... En algunos sitios dicen que los romanos no tenían... no tenían límite de numeración. En otros veo que es ese. No sé, no estoy seguro, la verdad. A este ya le he dejado pasar, ¿no? Tú ya estás dentro, ¿no? Juraría que tú ya estás dentro. 1, 3, 4, 6. Es como he estado buscando lo de... 1, 3, 4, 6. Como he estado buscando un rato largo lo de los números romanos. Pero juraría que a este ya le he dejado, ¿verdad? Habla Yog, fuera. Yog Sarón. ¡Adiós! Quachil y yo nos encontramos. Vale, estupendo. Ya está. 3, 3, 1, 2. ¡Perfecto! No me cuentes tu vida. Siguiente, ¿quién nos queda de la lista? Nos queda este.
El Abducius Morail. Aquí le tenemos. Pero este me la liaron una vez con ojos falsos, decía. Abducius Morail. Piso 1-3. Abducius Morail. Abducius Morail. De este círculo astral. Salía mutilar. Mutilador. Cicatriz por nariz. Yes. Tiene perforaciones. Yes. Párpados estirados. Yes. Sonrisa grande. Yes. Pero no tienes tu identificación. Aquí está. Abducius Morail. 7637. 7637. 6474. 6474. 8675. 8675. Puedo llamar, pero es que técnicamente no está. La cosa es que me pusieron. Este me la lié una vez. Porque me dijeron, ojos falsos. ¿Veis algún ojo falso vosotros aquí? Pff, le voy a dejar pasar, pero como me la lío otra vez, lloro, ¿eh? No me mates. ¡Yay! No me cuentes tu vida. Tres. No sé si lo he hecho bien. Es que como a veces se queda esto pillado. Sí, está llamando. Necesito que saquéis la basura. No me cuentes tu vida. Igual es 3.999. Es que no sé. Digo con el número del señor este. Otra vez. ¿Quieres jugar un juego? ¿Puedo decirle que no? Vamos a decir que sí. Muy bien, vamos a jugar. Permíteme limpiar la mesa. Listo. Fuera, porque ya tengo las normas. Ver mesa, 9. Ver cartas. Vale, no sé qué es mejor en estos casos, la verdad. Voy a ponerle un 10. Me hace robar una. Vale, voy a aprovechar para quitarme el 3. Voy a perder. Voy a poner un 9. Y él tiene un 9 justo. Nada, he perdido. No me lo puedo creer, ¿eh? ¿Voy a volver a perder? Y encima ahora empieza él, ¿sabes? Y tengo unas cartas horribles. He perdido. Vale, le hago robar. Vaya, y tenía un comodín. Que he perdido otra vez. Fin del juego. ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Ey! Mirad este, saludos humano. Este es nuevo. Este no me había salido. Es el Apuch Chilbaba. Chilbalba. Apuch Chilbalba. 3-3. Apuch Chilbalba. Vale, usa máscara. Se dedica a romper huesos. Vale. Usa máscara. Cabeza redonda, cabello corto, orejas redondas. Ojos pequeños. Me cuadra, ¿no? Y además está en la lista. Venga, vamos a decirle que no tiene su identificación. Aquí está. Apuch Chilbalba. La fecha está bien. 5648. Bueno, 5648. 5648. 9521. 9521. 3647. 3647. Creo que estás bien. Es la primera vez que nos sale este. Así que estoy menos acostumbrado a por qué me la puede liar este señor. Y no nos lo ha liado. Y este es su combi de piso directamente. Aquí estamos de nuevo con el payaso. Voy a decir que sí. Vale. No me cuentes tu vida. Ver mesa, hay un 9. Uah, tengo unas cartas horribles. Y me hace robar una. Bueno, empiezo con un 2. Un 3. 4. Vale, puedo poner un 9. Y él tiene un comodín. O sea que pierdo. No me lo puedo creer.
A ver, en realidad lo que puedo hacer es buscar hacerle robar, supongo. Es que en estas circunstancias, por ejemplo, a ver, con tres comodines él me los va a poder jugar siempre. Así que voy a poner un 9. Ha tenido que robar, vale. Y ha tenido que robar más. Vale, me ha jugado un comodín. Ahora puedo ponerle yo mi 6. Él me ha puesto un 6, comodín. Creo que voy a ganar yo. ¡Ey! 1-1. Uff, todo se decide. Siguiente ronda. Vale, ver mesa. Ha sacado un 9. En este caso, aquí es la cosa, ¿no? Yo no sé qué es mejor, si jugar una Q o jugar un 10. Supongo que es mejor jugar un 10. O quizás es mejor forzarle los comodines. No, me voy a jugar, porque el 10 es casi como un comodín, pero mejor. 6. Me he jugado otro 6. Voy a jugar otro 6 yo. Y un 8. ¡He ganado! ¡Yes! A la tercera bala vencida. Puede que hayas ganado esta vez, pero ya habrá otra oportunidad. ¡Créeme que no! Nos volveremos a ver, estoy seguro de eso. ¡Holy shit! He tenido que completar el juego 3 veces. Para poder vencer al payaso. Yo imagino que le puedes decir que no. O sea, que no quieres jugar. Y entonces se acaba sin jugar con él. Vale, dobles capturados 4. No he matado a ningún vecino. Y lo hemos conseguido. Pesadilla derrotada. Por fin. Y no me han dado ningún logro por haber vencido al... ¿Qué es esto? Descubre un secreto del DDD. Abre tus ojos. Oh, no sé cuál es ese. Sobrevive al modo pesadilla. Pero no me han dado ningún logro por vencer al payaso, yo creo. Vale. Aquí no tengo los logros de mi otro ordenador, porque no sé por qué cuando no tengo que extraer el exe de un zip, no, mi ordenador principal no me deja ejecutarlo. Yo creo que es por algún tema de antivirus o similar. Porque cuando el archivo se extraía de un zip, como que mi ordenador debe ser que sí que lo reconocía como algo que podía ejecutar, no sé. El caso es que no tengo los logros del otro ordenador, así que lo estoy jugando entre dos ordenadores. Pero hemos conseguido completarlo y hemos visto prácticamente todos los doppelgangers menos uno, creo. Y hemos visto un montón de secretos. Si tenéis las respuestas a las nuevas preguntas, dejármela en los comentarios y decirme o hacerme recomendaciones de qué clase de logros podríamos intentar conseguir. Porque hay logros nuevos. Entonces, ah, mira, recibe a Peach como VIP. Esto no lo hemos visto. Recibe a 42 como VIP. No, conoce al fantasma de la máscara. Se ha asesinado por la entidad. Claro. Mira, el de Chester el malvado, este es el que no hemos podido hacer. Los otros parece ser que son como raros. O sea, son cosas que simplemente tienen que salir al jugar. Así que, no sé, ya veremos. Si me dejáis lo de las respuestas, puede que lo intentemos. Pero quiero saber qué os ha parecido. Y quiero saber si os gustaría ver más That's Not My Neighbor en el canal. Y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado. Chao.